Tu grupo de trabajo estamos estudiando el virus Zika. El virus Zika es un virus que, al igual que el dengue y el chikungunya, es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti y tiene dos grandes consecuencias en la salud humana. Por un lado, cuando infecta a adultos, genera un síndrome que se denomina de Guillain-Barré, en donde el paciente va a tener un parálisis y hasta la muerte. Y por otro lado, la consecuencia quizás más severa es cuando infecta a mujeres embarazadas, y en ese caso el recién nacido va a desarrollar una patología que se denomina microcefalia, en donde va a tener un cráneo y un cerebro de tamaño significativamente más pequeño que un recién nacido normal, y esto por supuesto va a afectar su desarrollo cognitivo y su sobrevida. Los virus son parásitos intracelulares. Esto significa que necesitan de nuestras células para poderse propagar y multiplicarse. En este momento nosotros estamos viendo qué componentes de esa maquinaria celular el virus particularmente utiliza, y de esa manera en el futuro desarrollar antivirales efectivos. Bien, la realidad es que al día de la fecha no se cuenta con una vacuna efectiva contra el virus Zika. Entonces, de esta manera, mientras más conozcamos cuál es la maquinaria que el virus utiliza para replicarse y multiplicarse dentro de las células de nuestro organismo, más fácil va a ser eventualmente poder desarrollar sea una vacuna o algún tratamiento antiviral efectivo. El impacto que tiene entonces el estudio y la investigación que nosotros estamos haciendo es que este virus además tiene el agravante de que ser transmitido, además de por la picadura del mosquito, también a través de contagio por vía sexual entre seres humanos, por supuesto. Y esto nos plantea la posibilidad de, mientras más podamos estudiar la manera en la que el virus se propaga, más efectivo vamos a poder realizar antivirales eventualmente en un futuro.